Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Las fiestas del carnaval no han hecho más que empezar y por todo lo alto lo vamos a hacer en Santa Cruz de la Palma. La fiesta de la peluca se vivirá aquí en DPS Televisión por primera vez en la historia. Y precisamente los indianos también estaremos, pero por supuesto un saludo al mundo entero que nos ve a través del canal internacional, las redes sociales y la página web. Gracias a todos un año más por estar aquí acompañándonos en las fiestas del carnaval, pero por primera vez en la historia participaremos en una fiesta que ya es sin duda la que da inicio a los carnavales en Santa Cruz de la Palma. Nos hacía mucha ilusión estar aquí y lo hemos conseguido, estar aquí en esta fiesta de la peluca que organiza el casco histórico con la colaboración del ilustre ayuntamiento, en este caso el excelentísimo ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Nos vamos a desplazar sobre todo por la zona del cuadrilátero de aquí de Santa Cruz de la Palma, donde precisamente se va a desarrollar la mayor parte de esta fiesta, que a pesar de que esté el tiempo malito, pues aquí la gente eso no lo ha impedido y este tiempo malo no ha impedido, el tiempo malo tampoco ha impedido que la gente salga a la calle y se lo pase muy bien. Pero bueno, estamos en las fechas que han tocado, estamos en pleno invierno y por supuesto no voy a estar en mejor compañía porque precisamente de toda la gente que está en Santa Cruz de la Palma disfrutándolo, pero sobre todo gracias a todos por seguirnos y nada, que esto arranca ya. Virginia Espinosa, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. Un beso. Un beso. Sí. ¿Qué quieren que les diga? Aquí sigo en las fiestas de Santa Cruz de la Palma. Fíjense cómo está el ambientazo. Ha comenzado el carnaval, el más importante de DPS Televisión. Por supuesto que sí, sin duda alguna. Un saludo a todos.
Y ya con estas imágenes de las atracciones me despido de vosotros. Hasta mañana, los embajadores. ¡Chao!